calle, por ejemplo? Exactamente. ¿Por qué? ¿En qué cambio? ¿Más liberado? Está más liberado. Está más liberado. Creo que lo veo más él que lo que era antes. Sí, que a veces uno en las relaciones cambia un poco. Esto es gracioso. Mientras tanto. ¡Abuela, la concha de tu madre! ¿Te sorprendió que se lo vincula a Guillermina con Santi Maratea? ¿Qué le contesta? No, no me sorprendió. No, me parece bien. ¿Cómo era Guille que ahora la ves distinta? No, la veo como más más suelta, un poco más... Está buenísimo. La verdad que él está fuerte, está en un buen momento con él mismo. Lo veo feliz, lo veo radiante, con ganas de laburar, con proyectos. Para mí está viejo. Le debe haber dado un poco de celos como nos puede dar a todos. Vamos a enterar que su ex está en una relación. Mientras tanto... ¿Querés más? Y después se mete algo con más de interna familiar con los hijos de Guillermina con, con Sebastián Ortega. Marcelo, antes que nada, es un amigo. Dice, yo siento que nosotros somos muy educados y agradecidos. Y no sentía lo mismo del otro lado. Hay que calmarla. Si pasan esas cosas, hay que calmarla. O sea, no eran los tuyos, los míos y los nuestros. Claro. No. Los unos y los otros. Lo único que sé es que se va a armar un quilombo. ¿Quién le contestó? ¿Quién? Salió Guillermina. A la Pepe. A ver qué tuiteó. Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto. Pero se están matando, se dicen de todo. Habló mal de Guillermina y habló mal de los hijos de Guillermina. Hablando mal de la otra persona. ¿Por qué esa maldad? Escuchen. Lucía Valdés, hermana de Guillermina en Instagram. No hablar mal de nadie es la mejor manera de hablar bien de ti. ¿Cómo te quedó eso, eh? Dante, el hijo de Guillermina posteó. Y Sebastián Ortega, hizo un posteo. Ya lo vemos. Escribe, no suelo meterme en cosas mediáticas, solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo. Pa, piña. Mientras tanto. Si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero sin hablar. A mí me da vergüenza. Y ahora está aburrido y se compró un monopatín. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Listen as the crowd would sing. Nadie que esté donde te quiero. Es un papelón de este pibe. Lo veo feliz, lo veo radiante. Con ganas de laburar, con proyectos. De esta manera, estamos en condiciones de afirmar que el Bolonqui es grande y que muy posiblemente en breve tengamos nuevas entregas coleccionables sobre cómo se desmadra todo de manera descarnada en el seno de lo que una vez fue una familia ensamblada. Así que tranca, Marce. Total, acá no ha pasado nada. Ponele. La pipi, ¿viste cómo brilla la cara de esa chica? ¿Cómo brilla? ¿Qué? Brilla porque... Impecable. Es genético. ¿A quién salió? ¿A quién salió? Sí. ¿Al papá? Pero la cara de Vitinelli no es tan brillante. No, tiene un poquito de... Pero él tiene también. ¿Eh? ¿O se hacen algo para que le brille? Se hacen. Sí, un peeling. No sé. Se ilustran. Te haces peeling. No, el botox. La chica da a entender que Guillermina es tóxica. Sí. Y dice, mira, dice, a mí nunca me lo dijeron. Y no, porque bueno, viste, era para quilombo. Te lo digo ahora que están separados. Obvio. Sí, a mí lo que me cuentan es que Marcelo Tinelli está endemoniado contra Guillermina Valdés. Porque dice que cuando ellos estaban por separar, en ese momento, cuando estaban todavía discutiendo por esa separación, apareció un abogado, que viste que esos edificios, para ingresar a esos edificios es muy difícil. Mariano. Sí. Porque te tenés que anunciar. El tipo no se anunció, o sea que lo dejaron pasar y ya fue a discutir los bienes gananciales con Tinelli. Entonces él está endemoniado y le dio el ok a Cande, la tatuada, para que salga a hablar en contra de Guillermina. Bueno, dio a entender que el padre prácticamente estaba preso, que no era feliz, que no la pasaba bien. En general, te digo, igual la palabra final la va a tener el psicólogo que nos va a contar qué ve en profundidad.
En general, el hijo sale y cuenta la versión que el padre no. Claro. Somos un amigo bárbaro. Salir a hablar y habla. O no, Mariano, vos que sabes de esta cosa. Y cuenta lo que ella. Y cuenta lo que él no. Cuenta la relación de ella también. A todo esto sale la ex de Tinelli, la querida Soledad Aquino. Primero a decir.